Esta es una producción de Grupo Fórmula. Clemente Castañeda, coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Clemente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Ricardo. Muchos saludos a tu auditorio. Una primera visión, un primer balance de lo que ha sido este primer mes de campaña en el proceso electoral clave rumbo al 2 de junio. ¿Cuál es el ambiente en que se está dando esta contienda? Bueno, mientras algunos decían que la elección ya estaba decidida y que como empezaban las preferencias electorales, así iba a terminar, pues lo que nos hemos dado cuenta es que en prácticamente todo el país la elección se mueve, las preferencias son cambiantes y en el caso del Movimiento Ciudadano, pues con muy buenas expectativas en varios estados, diría concretamente con mucha expectativa en el caso de Nuevo León y en el caso de Campeche, creciendo vertiginosamente en Colima, en Nayarit, así como en Chihuahua y en Sonora, y pues manteniendo, por decirlo así, territorios importantes, como es el caso de Jalisco, donde Movimiento Ciudadano encabeza las preferencias también en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, digámoslo en estos términos, esto apenas comienza, y la elección se va moviendo, muy favorable para nosotros. Ahora, además de los estados que han mencionado, todos son igualmente importantes. ¿Cómo ven sus opciones en cuanto a la conformación del Congreso, que se dice es clave para determinar el rumbo del país? Porque se venía diciendo, pues es que ahí se deciden los dineros, ¿no? Pero ya estamos viendo que se deciden también otras muchas cosas, Clemente. ¿Cómo ven sus oportunidades ahí? ¿Crees que el partido va a crecer en la próxima legislatura? A ver, el Congreso, el espacio de la Cámara de Diputados es muy importante para lo que sucede en la vida pública del país, como tú bien lo has mencionado, y sobre todo por lo que ha ocurrido últimamente, esta especie de golpe de Estado hacia el Poder Judicial, pretendiendo prolongar el periodo del presidente de la Corte y muchísimas otras cosas de las cuales hemos sido testigos por el abuso de Morena y de su mayoría, pues obligan a pensar al país en una recomposición y en un, digamos, en una nueva dinámica de la propia Cámara de Diputados. Movimiento Ciudadano, como lo dijimos hace un par de días, está en condiciones de competir aproximadamente 40 distritos electorales. Si nosotros de esos 40 distritos electorales tenemos oportunidad de ganar alrededor de 30, estaremos prácticamente duplicando nuestra presencia en la Cámara de Diputados por la compensación que existe con la representación proporcional. ¿Por qué digo esto, Ricardo? Porque sí es muy importante que la gente sepa que Movimiento Ciudadano está haciendo un esfuerzo peleando muchos distritos electorales, peleándoselo sobre todo a Morena, tratando de reconfigurar la Cámara. Yo tengo muy buenas expectativas de que nosotros habremos de incrementar nuestra presencia en la Cámara de Diputados, que actualmente ronda los 28 diputados. ¿Es Morena el enemigo único a vencer? No, no es el único, pero te diría que en los lugares donde Movimiento Ciudadano es más competitivo, en la mayoría de esos casos nuestra elección la disputamos con Morena. Te mencioné algunos estados al principio, pero lo mismo sucede en el plano distrital. En cuanto a las alianzas, ¿con quién o quiénes han decidido aliarse, Clemente, y con quiénes no, y por qué? Nuestra alianza, estimado Ricardo, como lo dijimos desde hace ya muchos meses, es con los hombres y las mujeres libres de este país, no con los partidos políticos de siempre. Lamentablemente, algunos han creído que juntándose entre los emblemas, o más bien juntándose los dirigentes, pueden convencer a la sociedad de que ahí hay una alternativa. Y nosotros justamente lo que hemos visto es que no, que hoy los partidos políticos tradicionales, los partidos de siempre, lo que hacen pues es una alianza entre sus negativos y se vuelven muy poco atractivos para el electorado, de tal suerte que Movimiento Ciudadano ha decidido contender solo y en alianza con los ciudadanos de este país para construir una opción de futuro. Así de claro y así de sencillo. A ver, pero abundando en esto que acabas de plantear, el rechazar alianza o aliarse con PAN, PRI y PRD, ¿no es una alianza de facto con Morena para que el partido del presidente gane la Cámara de Diputados, Clemente? Al contrario, la única posibilidad de que el presidente pierda la Cámara de Diputados, de que Morena disminuya su fuerza
en la Cámara de Diputados es perdiendo parte de su base electoral. Y los únicos que le estamos quitando votos a Morena, pues somos justamente nosotros, Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque nos estamos disputando un espectro electoral que no voltea a ver ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD. Digamos, estos mismos votantes en el 2018 votaron por un cambio. ¿Por qué habrían de votar ahora por una especie de síntesis del pasado? Lo que les genera expectativa a muchos de estos votantes, pues es justamente la propuesta de Movimiento Ciudadano, una opción progresista, socialdemócrata, que reivindica gran parte de la agenda que ha abandonado la Cuarta Transformación, pero que al mismo tiempo presenta una opción de futuro. Y esto, traducido a la competencia estatal, Ricardo, pues simplemente diría, ¿a quién le estamos compitiendo Nuevo León? Pues justamente a la candidata del presidente. ¿A quién le estamos compitiendo Campeche? A la candidata del presidente. ¿A quién le estamos compitiendo Colima? Lo mismo, y lo mismo sucede en Nayarit, y lo mismo sucede en muchos otros lados. No, hombre, al contrario de por lo que me preguntabas al inicio, si algo estamos haciendo es hacerle frente a Morena en términos políticos y en términos electorales. Dijiste la palabra, mencionaste la palabra cambio, y yo recuerdo que en un momento dado dijiste que Movimiento Ciudadano tiene el compromiso de cambiar la historia de México. ¿Cuáles las novedades? ¿Qué propone Movimiento Ciudadano en este momento crítico? Lo diría en estos términos, Ricardo, de manera muy sencilla. El gobierno federal actual llegó con una gran expectativa para transformar la historia de México. Y lo único que está haciendo es repitiéndola, así de grave y así de trágico. Es decir, toda la serie de problemas que venimos arrastrando, no de estos dos años, sino más de una década, con una actuación, digámoslo así, incorrecta, fallida, torpe de los gobiernos que antecedieron a este, han quedado todos esos problemas sin solución inmediata. Lo que Movimiento Ciudadano se ha propuesto es construir una agenda diversa, por supuesto atendiendo el tema económico, el tema de la seguridad, el tema ambiental, el tema de la desigualdad, para afrontarlo de la mejor manera posible. Nosotros lo que estamos planteando desde Movimiento Ciudadano es impulsar esa agenda de soluciones que necesita México, pero con una perspectiva de futuro y no con una perspectiva de pasado, como lo está haciendo el actual gobierno o los gobiernos anteriores. Es decir, en toda esta discusión pública de la campaña, Sí. Hay quien dice que el pasado anterior, perdón por la expresión, era mejor que lo que tenemos actualmente. Y la verdad es que son igual de malos, tan malos los actuales como los antecesores, de tal suerte que lo que necesitamos es innovar y construir soluciones de futuro. Tú mencionaste de manera muy concreta el tema ambiental. En el tema ambiental, lo que hemos visto en las últimas semanas es que el gobierno actual se niega, pero por todas las vías, a quitarle el freno a la transición energética. Nosotros tenemos una agenda para impulsar el cambio en términos de la política ambiental, tratar de que estos temas estén en el primer orden de la agenda pública y llevarlos a buen puerto. Pero como ese, pues muchos otros, Ricardo, que obligan a Movimiento Ciudadano y al país a replantearse la manera de enfrentar los problemas. Clemente, este espacio se queda abierto, y lo sabes, siempre ha estado abierto, pero por ahora también lo sabes, el tiempo nos aprieta, es implacable. ¿Algo más que quieras decir? ¿Por qué habrían de votar quienes nos están viendo y escuchando? ¿Por qué habrían de votar por Movimiento Ciudadano? Porque esta elección no se trata solamente de personajes o de candidatos o de partidos políticos. Se trata justamente de la posibilidad de construir un futuro para México. Y Movimiento Ciudadano representa esa alternativa. Alejarnos del pasado, innovar en las soluciones que México necesita y construir una visión de futuro donde todas y todos tengamos un mejor lugar. Clemente Castañeda, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, gracias por tu confianza. Gracias por esta conversación. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.